Correcto. Así de bueno. No, no, a ver si te sales a su vida. Saludos a toditos que se están conectando. Haciendo los ricos pasteles del sabor del coquí. Miren estos pastelitos ahí con mucha carne. Saludos, saludos a toditos que se están conectando. Hoy no estamos en nada de. No estamos haciendo nada de repostería hoy, sino estoy ensamblando unos pasteles, tengo unas jornadencitas de pasteles. Ahora no se queden atrás, ahora para hacer de gracia. Tenemos los pastelitos de carne de cerdo. Emocionado, que hablan de las jornadas por limbo. Aquello interesado del área que hicimos, Orlando. Davenport, Lakeland, aquí, para mi información a limbo. En Siria, toda la área de acá, del área de la Florida, de Orlando y esta área de acá. Aquí a la orden para los pastelitos, aquí es interesado. Se ven rico y saben rico, lo prometo que saben bien bueno. Gracias a los que están comentando. Ya le van a compartir el video. Gracias a toditos. Está un poquito retirado. Estaba un poquito ocupado. Aquellos que estén, pues a los que se anotaron para la clase de pan del día 14, recuerden de pues de separar su espacio, porque si no se le hace tarde. La próxima clase la voy a estar dando, que va a ser la de aquello europeo, aquellos interesados. Me dejan saber al limbo y yo voy anotando, haciendo una lista a los que estén bien interesados y para poner fecha. Pues necesito ponerle fecha a esa clase. Y a aquellos también le iba a comentar, voy a estar después. Muchos me han pedido que si puedo dar mis clases de las que hago privadas acá en video, pronto las voy a estar haciendo un video también, que es otro proyectito que viene. Voy a hacer un recetario, pero un libro de receta también, para poder compartir con ustedes también mis recetas y se puedan beneficiar de eso también. Saludos, saludos a toditos. Espero que se estén conectando. Estoy haciendo pues pasteles puertorriqueños. Siempre hago pasteles. Siempre. Para este tiempo siempre hago pasteles. Y bueno, casi todo el año tengo pasteles. Casi todo el año hago pasteles, pero los hago por orden. Va a ser a orden, pues, alguna masa, porque es bastante complicado hacer pasteles. Lo hago con pique, sin pique, con pasa, sin pasa, como a usted le gusten. Me gusta mezclar la carne con la masa para que solamente la carne no quede solamente en el centro, sino que en el pastel completo tenga carne de
de cerdo. Un poquito de caldo de la masa abajo. Un scoop de masa. Y le pongo carne. Saludos, saludos a toditos. Aquí el chef Otero ensamblando pasteles, bueno, con el sabor del coquí. Los ricos pasteles boricua. Para clases de pan que le estudiaron en Inbox, un pan. Ah, bueno, para la clase de pan, lo que me estén preguntando, la fecha es el 14, se está acabando ya, pues los espacios me quedaban bien poquitos. Pero me tienen que escribir al inbox para, pues, decirle el costo de la clase y dónde será la clase. La clase incluye materiales, no tienes que llevar ningún tipo de material, solamente pues tus dos buenas manos, porque voy a enseñarle a hacer la masa de pan a mano, sin máquina, como se hacía tradicionalmente. Vamos a sentir la masa en la... ¿Cómo se debe sentir la masa en las manos? Así, cuando uno la amasa uno mismo, sin la ayuda de la máquina, para que vean cómo es la diferencia, cómo activar el gluten. Vamos a estarle un paso a paso con eso. Saludos a todito. Le voy a buscar un poquito más de carne. Me retiro un segundito para que consiga un poquito más de carne. Bien, saludos desde Ecuador. Saludos, saludos a toditos. Saludos desde acá, desde Davenport, Florida. Disculpen que me demoré un poquito, estaba buscando un poquito más de carne, porque me gusta que los pastelitos queden bueno con mucha carne. Bueno, y pronto vendré con la clase de los cake europeos. Vamos a hacer dos tipos de cake ese día, en esa clase, dos tipos de masas diferentes. Voy a hacer una de chocolate y una masa de vainilla. A ver, la mañana va a salir ahí. Con dos tipos. Con dos tipos de rellenos diferentes. Podemos hacer uno de chocolate blanco. Estoy decidirme para esa clase. Vamos a hacer uno de chocolate blanco y vamos a hacer una crema pastelera desde cero, como se supone la crema pastelera. No vamos a usar crema Bavaria. Vamos a hacer una crema pastelera tradicional para esa clase, que va a ser uno de los rellenos del cake de vainilla, de bizcocho vainilla. Y lo podemos, pues,
ensamblar y vamos a hacer también para ese, para el bizcocho de chocolate, vamos a hacerle un old fashion frosting para ese, para esa clase y para el, y para el frosting de del de vainilla vamos a hacer un frosting de un Italia butter cream, que es del continente europeo. También está en el continente de Europa, pues vamos a hacer todo lo que sea conlleve pues al continente de ese de Europa. Aquí estoy envuelto, no he visto bien los mensajes que me están escribiendo porque estoy aquí. Tengo que hacer un montón de docenas de pasteles que se están ahogando que en México. Esto es parecido a aquellos que se llaman de tamales. Ecuador y México. Estos son parecidos a los tamales. Lo único que estos no se hacen con harina de maíz. Estos son con viandas. Estos son con viandas. Esto tiene plátano, tiene guineo, tiene yautía, que son unas viandas, unos tubérculos. Que pues utilizamos nosotros para hacer la masa de los pasteles. Tradicionalmente nosotros hacemos en la Semana Mayor, en Semana Santa, hacemos los tamales, que son los que serían con harina de maíz, pero nosotros le tenemos otro nombre que le decimos los tradicionalmente los guanimes, que es lo mismo, lo mismo con diferentes nombres y bueno y diferentes sabores también, porque nosotros por ejemplo el guanime lo hacemos medio dulce y sin embargo el tamal es salado. Y son muy ricos los tamales también. Tamal de harina blanca, el tamal de harina amarilla, los dos los he probado y son muy buenos. Aquí los que se estén conectando, denle a compartir, denle a los que son nuevos, denle me gusta a la página. Síganme en mi canal de YouTube también, me consiguen con el sabor del coquís. Y Johnny Kay también aparezco en YouTube también. Luego del live voy a estar contestando, ¿ves? Luego que termine de ensamblar mis pastelitos, voy a estar contestando las preguntas. Me tomo la delgadeza a los que me escriban en el inbox de contestar sus preguntas y cualquier duda sobre mi receta, y pronto vendré con mi recetario. Eso, o sea, es un proyecto nuevo que tengo. Si estoy interesado, también me escriben al inbox, que pronto estaré haciendo eso. Un recetario, pues, de varias recetas mías. Y a base de repostería, todo va a ser de repostería. Y también tendré uno de cocina. Que es un proyectito nuevo que estamos trabajando. Saludos de Dallas, Texas. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Quieren ver uno ya hecho. ¿Quieren ver uno ya hecho? Pues míralo, lo comimos. Yo probé uno ahora, pero voy a complacerlo, voy a ponerle a hacer uno para que vean cómo quedan mis pastelitos. Y mi asistente rápido, se prestó rápido a prender la estufa, le ponen eso. Bueno el diente. Claro. El gustito que tienen los pasteles nada más. Sus pastelitos están bien buenos. Tienes que saludar a tus empleados. No, y saludo a mi asistente Willy y Joel, mi hermano, y mi pareja Willy. Estamos ahí. Son los que siempre están ayudándome ahí en eso. Y también para aquellos también, aquí le hacemos promo a todo el mundo. Aquellos que estén interesados en pues, hacer un jardín elegante en el área de la Florida, que le guste el paisajismo, le gusta tener un jardín bien bonito en su casa, pues también se pueden comunicar conmigo. Que tengo, mi hermano es paisajista y hace muy buenos jardines, muy buenas decoraciones en los jardines.
Y aquellos interesados también en ponerse de frente de su casa bien bonito, con un buen jardín, aquí hacemos de todo. Aquellos que querían ver el pastel ya listo, estoy en el proceso de cocinar uno para... Mira, no entendí muy bien el mensaje que me escribió de algo de la masa. Yo lo hago ya, porque tengo un estándar de la masa. Esta masa yo la aprendí a hacer con mi bisabuela y mi abuelita, que fueron los que me enseñaron a hacer pasteles. Y yo tengo la receta de ellos familiar, que por eso tampoco la comparto. Una receta ya de familia. Y me gusta ensamblarlo de la manera como lo estoy haciendo, que le pongo pues la aceituna aparte, el pimiento aparte. ¿Por qué? Porque así sé que toditos van a tener la misma cantidad. Y cuando uno hace los pasteles, pues uno busca que todos queden iguales, no queden uno con más carne, otro con menos carne, sino que quede todo parejo. Eso es lo que buscamos en, cuando uno pues comerse un producto, pues que el producto sea igual. Es bien importante que pues cuando uno hace unas decoraciones de bizcocho y el bizcocho pues ya tiene un de esos que sea igual, que uno sigue, pues, sigue la fórmula. Ya prontito le voy a enseñar cómo quedan mis pastelitos. Saludos desde Paraguay. Saludos a toditos. Me están enviando saludos. A veces no miro bien los mensajes porque estoy como... Estoy aquí envuelto en haciendo los pastelitos, pues no me enfoco mucho a los mensajes, pero luego contesto pues los saludos, la respuesta, las preguntas y todo. ¿Cómo se llama el papel blanco? Pregúntale. El papel blanco, ¿dónde lo consigo? ¿Dónde lo consiguen? Pues yo lo consigo en Kissimmee. A mí no me pagan, pero lo consigo en Kissimmee Product. Me pagan por el anuncio, pero los consigo en Kissimmee Product. Los pueden conseguir en Sedano, si tienen un Bravo cerca, los consigo. Yo mezclo, si ven que mezclo la cuando le pongo la carne, lo mezclo. Hago esto, ¿por qué? Siempre encontramos los pasteles que tienen carne nada más en el medio. Y para evitar eso, yo hago, mezclo la masa completa y así tienen carne en todo el pastel. ¿A cuánto la docena lleva? Sí. Para información de la docena y eso, pues me escriben al inbox y yo le estaré dando el precio. Tiene un, bueno, mal. Si hago envío, pues depende de la ley. Mantelir. Delivery también se cobra aparte, porque a veces me queda un poco retirado. Quiero que vean cómo queda el pastelito cuando tengo ahí uno cocinándose, para que vean cómo queda. Y también uso un scoop de 8 onzas para la masa, que son grandes los pasteles. Y, como le digo, tengo un estándar de tamaño, no uno me queda más grande, uno me queda más pequeño, sino que están ahí, todo parejo. Tengo una solicitud de videollamada, pero no la puedo aceptar porque ahora mismo estoy ocupado. Y también, si me preguntan por qué no le pongo, aquellos que ven que no tienen como que mucha hoja, le pongo la hoja necesaria.
importante que el pastel tenga el, pues, el toque de la hoja. Y las hojas aquí las venden congeladas. No son muy buenas, pero son costosas. Son demasiado muy costosas los paquetes de hojas aquí. Que no es como en Puerto Rico, que yo iba al patio, buscaba en las matas, buscaba ahí, cortaba hojas y ya. Las martiguaba. Hacía un fogón, las martiguaba en el fogón. Ahora aquí me toca pues comprarla y martiguarla con agua caliente, hervirla un poco para que... No estoy haciendo envío fuera de Florida porque intenté una vez hacer un envío con el hielo seco y los pasteles me llegaron, y eso, estuvieron bastante tiempo congelados. Me llegaron descongelados y no me gusta correr ese riesgo porque la masa se fermenta. Si el cliente paga el envío, ¿tiene next day? Bueno, si el cliente hace eso, pues puede hacer una, pues. Puedo hacer una excepción, quizá, y lo envío. Para que vean que, mira, tamaño bastante grande, bastante razonable el pastel. Son grandecitos. No voy a cortar el like todavía hasta que salga el pastel para que lo vean. Yo siempre le pongo un poquito de caldo de la carne abajo. Y para que sepan, estos pasteles son hechos con Portland, con lomo de cerdo. No tienen tanta grasa, es carne magra. O sea que hay pasteles que uno compra, pues. A veces que eso, cuando uno lo muerde y es desagradable morder un pedazo de carne de manteca, un pedazo de manteca de eso. Blandito, que eso es bien desagradable. Y estos son con carne magra. Uso porloin y uso tenderloin. Y los que conocen pues esos cortes de carne saben que los cortes de carne no son baratos y son buenos. Son cortes de carne de calidad porque me gusta pues que mi producto sea bueno. Sea un producto de calidad y eso es lo que buscamos aquí. También voy a estar haciendo, no ahora, pero mi próxima venta va a ser de alcapurrias. Vamos a hacer la alcapurria de masa de tradicional. No lo voy a hacer de yuca, no trabajo los pasteles ni de yuca ni las alcapurrias de yuca porque el proceso es un poquito más complicado y no son de mi preferencia. Hay unas cosas que uno pues dice que son que le gusta a uno trabajarle y unas que a uno no le gusta trabajarle. Minnesota, escribe el inbox. Pueden enviarme mensajes, pues los que estén interesados, pueden escribir al inbox. Estudiante paga el express mail, next day, y se puede enviar. Si el cliente paga el envío, pues porque no acostumbro a hacer envío, pero yo sé que estos pasteles son muy buenos y los clientes que ya tengo fijos saben que mis pasteles son buenos. Tengo una señora que me compra 6-7 docenas por este tiempo y siempre está allá pidiéndome pasteles. Y una persona que quiere 2 docenas. ¿Estás interesado? Endira al inbox. Endira al inbox, me escribe al inbox y ahí pues acordamos pues de... Eso por 25, ¿verdad? Más el delivery. No, es mi vecina.
Si ya ven, ven que mis pasteles tienen mucha carne, no son. No son un pastel de ciego. Pasteles de ajo. Pidiendo, cuando te hacemos pasteles de ajo, también podemos. Fíjense, sí, los puedo hacer. Bueno. Son, a mí me gustan mucho los pasteles de arroz, sí los puedo hacer. Sí los puedo hacer, no lo he hecho porque no me lo... No lo he hecho nunca acá porque no me lo han pedido. Lo puedo hacer y sé que son muy buenos, son ricos esos pasteles de arroz. Estamos en los pastelitos, creo que se estén conectando, estoy ensamblando unos pastelitos de carne de cerdo. Hago de pollo, pero también cuando lo hago de pollo, lo hago por pedido, porque no me los piden mucho y no acostumbro, pues, la mayoría que hago son los de cerdo. Están preguntando qué le estás echando aparte, que no se ve bien. Ah, pues, mira. Aquí le estoy echando... Aparte, las aceitunas. Me gusta echárselas aparte. Los garbanzos, me gusta echárselo aparte. Y el pimiento morrón, porque me gusta. Pues que todo tenga la misma cantidad. El producto debe ser igual, debe ser parejo. No echarle ni uno más ni uno menos, no. El producto debe ser un producto parejo y por eso lo hago de esa forma. Porque si lo echo, lo hago, hay gente que lo guisa con la misma carne. ¿Qué pasa? Algunos me quedan con garbanzo, otros no tienen garbanzo. Yo busco que mi producto pues sea un producto bueno y parejito. Los accidentes pasan, se me cayó el teléfono. Está poniendo los pasteles. Ay, Dios, se me cayó un momento el teléfono. Los pasteles. Voy a buscar un poquito más de carne. Vamos a ponerle ya montado ahí la bolsa. Aquí el cristal del teléfono y se me ensució la cámara y no salgo bien, salgo borroso. Ahora sí, nos vemos acá donde estaba, ¿no? Denle en compartir ese video, denle me gusta, denle un corazoncito. Aquellos que son boricuas y les gustan los pastelitos, denle me gusta, denle un corazoncito ahí. Yo sé que tengo más gente que hace pasteles por ahí, que son unas veteranas, como me dicen. En los pasteles, pero yo también soy bueno. Mis pastelitos son buenos. Son los mejores. Yo digo que para mí son los mejores. Sé que hay gente pues, que tiene sus diversas opiniones. Pero mi producto, yo siempre digo que mi producto es bueno. Y eso a mí me gusta, mi producto. Eso es muchos corazoncitos, ahí es. Mi producto es bueno y de calidad. Y sobre todo, pues certificado porque tengo pues mi licencia de manejo de alimentos, que puedo vender comida, que es bien importante. Que aquellos que venden pues bizcochos, venden pasteles, venden cosas que sean comestibles, deben de tener su licencia de manejo de alimentos. Bien importante. Porque si tú no sabes manejar un alimento, pues cómo lo vas a vender. No tiene la certificación de poder manejar el alimento.
Eso es bien importante, manejar las temperaturas de cada producto, manejar la salubridad. Eso es bien importante a la hora de vender un producto. Y para el cliente, pues no se te vaya a envenenar a un cliente o vaya a pasar algún accidente con algún cliente. Nosotros, tan pronto están terminados, montados, empaquetados, vamos directamente al congelador. Aquí, mira, yo los empaqueto de 6 en 6. Y así es que yo los entrego empaquetados, bolsita así, pro selladito y congelado. Si un producto que es congelado llega descongelado, nunca lo acepten. Porque no te supone que está a una cierta temperatura y ya tuvo un proceso de descongelación y debajo de temperatura y no está la temperatura correcta, pues ya el producto pues puede ser peligroso. Eso es bien importante a la hora de comprar un producto también. Y a la hora de comprar un cake también es bien importante eso. Porque se pueden, pues, pueden sufrir, se pueden enfermar y eso no es lo que buscamos. Sonia que te dieron, Sonia te dio ayer en Walmart, de Gensiri. Ah, pues mira, nice. Ayer en Walmart yo estaba corriendo como un loquito, que estaba terminando la masa de estos pasteles y fui a buscar un envase plástico para guardar los pasteles en el congelador. Eso es bien importante, eso es bueno que ya me reconocen por ahí en la calle. No tengan miedo en saludarme. Mira, hola, te sigo en la página. Entonces, mira, bien servicial con la gente. Me gusta pues servirle a la gente. Eso es. Para eso creé mi página. Para darle un buen servicio a la gente y traer un buen trato a las personas. Y se me olvidó para decirle un poquito a la masa. Tengo que chequearle que tengo en. Se cocina un poco más rápido esos que están, que tengo ahí, porque están descongelados. Denme un corazoncito ahí, denme me gusta, denme preguntas. Y vuelvo y repito, a los anotados de la clase de pan y a los interesados para la clase de bizcocho europeo, me escriben al limbo. Yo siempre contesto y miro y trato de dar lo más rápido posible pues mis respuestas a las preguntas que me hacen. A veces pues soy un poquito ocupado y tardo un poquito en contestar, pero siempre contesto, tarde o temprano, pero contesto. Saludos a los que se estén conectando nuevos, eso es, tienen que compartir. Aquí les saludo al Chef Otero, estamos ensamblando pasteles hoy para mi 20 pasteles que tengo antes de noviembre. Siempre hago una ventita antes de noviembre para que en Acción de Gracia pues tengan esos pastelitos ahí, mira, bien buenos en su nevera y en su cena de Navidad. Tú sabes que tampoco puede faltar en las Navidades un buen pastel boricua con un arrocito con gandules y un lechoncito asado. Mira que me escribió ahí, pues no lo estoy viendo el mensaje. Luego lo leo con calma y contesto las preguntas.
¿Cómo se llama el producto que estás haciendo? Los pasteles se hacen, se cocinan el hervido. ¿Qué pasa? Yo no le echo sal al agua cuando hiervo estos pasteles, ¿por qué? Mis pasteles ya están sazonados. Y cuando la sazonada no hace falta, bueno, es a discreción de cada persona que le agregue sal. ¿Por qué? Ya cuando la masa está bien condimentada y sazonada, no le hace falta que cuando tú lo hierves, echarle sal. Hay gente que le echa, hay gente que no. En mi caso, no le echo sal porque puede, pues, puede quedarme salado el pastel, porque está sazonada la masa, y agregándole un poco más de sal al agua, pues puede ser que me quede salado. Y no acostumbré a echarle sal a la masa de pasteles, al agua, para hervir los pasteles. Y esto estoy, mira, miren cómo lo mezclo, pero lo mezclo. Tengo que hacer por lo menos 50 docenas en el día de hoy, que es lo más o menos el encargo que tengo. Tengo unas extras, aquellos que interesados. Ya están haciendo órdenes. Las órdenes al inbox. Yo las cojo, hago una ruta y cobro el delivery. Si los quieren con delivery, si los vienen a buscar, pues tiene un costo fijo cuando los vienen a buscar. A veces cobro un poquito más el delivery porque a veces la distancia es bastante larga. Pero para mí. Hemos ido hasta Tampa a llevar. Y ahí, yo voy hasta Tampa y llego hasta Tampa en una ruta. Si tengo más de 5 docenas en Tampa, pues yo bajo esa ruta, llego a Tampa, he bajado a Cocoa. Bueno, he ido a varios sitios. A llevar pasteles. Pero siempre hago una ruta que tenga más de un cliente en esa ruta. Y pues tomo ese día para esa ruta. Y hacer la entrega. Y tiene que ser más de una docena. Más de una docena, pues yo hago. Que tenga para esa ruta, pues yo hago la ruta y llego hasta esa área. Al limbo, aquí va interesado. Pueden escribir. Pues mira, yo soy de Fajardo, Puerto Rico. Soy cariduro. Y criado en Luquillo. Soy fajardeño, soy cariduro. Pero mi familia, tú eres del área de Luquillo y de Trujillo Alto. Soy allí, mira, de la ido de los kioscos de Luquillo, de esa área de ahí. De ahí esto, de ahí esa área yo soy. Las mejores alcapurrias, las mejores pastelitos, los piononos, los bacalaitos, todo eso, mira. Todas esas recetas las tengo porque mi abuelita y mi familia pues eran propietarios de varios kioscos de Luquillo. Y me crié en esa área, pues sé trabajar todo esas recetas y todo eso. Las se manejan. Saludos, Macao. Saludos desde acá, de Davenport, Florida, mi amiga. Vamos a esperar el pastelito para que lo vean. Ellos que me pidieron que querían ver uno cocinado, pues estoy cocinando uno para que lo vean. Y aquellos que estén interesados en las de esos, para que no se lo cuenten, hagan su orden. Para que otro no se lo cuente, haga su orden y pruébelo. Que son un buen producto y ustedes ven, manejado adecuadamente. La receta es un secreto, pero puedes decir las viandas que usan. Bueno, sí, la receta mía es un secreto, porque es de familia y bueno, me gustaría pues salir de eso, que es algo ya de familia, pero puedo decirte más o menos. De los productos que utilizo para hacer la masa.
todas las la son. Yo utilizo yautía blanca, yautía amarilla, que es rara, es difícil de conseguirla, pero se consigue. Yautía amarilla, un poquito de yautía morada, guineo, mucha calabaza. Le echo un platanito o dos platanitos, se le echa la masa también. Si consigue madre palma, acá no se consigue, que es yautía madre palma, se le echa después. Yautía madre palma, que es que le gusten, a mí no me gusta. Le echo también este agua. Ya, yo te hice. Sí, voy a chequearlo ahora. Le echo también, ay Dios mío, se me olvidó el nombre ahora. Malanga coco. Malanga de coco es la malanga lila. También le echo eso. Hay gente le echa yuca, hay gente que tiene varias recetas, pero mi receta no es con nada de eso. Mi receta es un secreto de la familia. Saludando Wanda. Saludos Wanda. Saludos. Voy a terminar estos papelitos que me quedan aquí para sacarle el pastelito, a ver cómo va, para mostrárselo a ustedes. Esta receta de pasteles queda firme, no queda muy blandita, no queda dura, queda un punto intermedio ahí bien bueno, como se supone que sean los pastelitos. Ya me quedé sin carne, tengo que volver a rellenar la carne de nuevo. Ustedes vean que estos pasteles tienen carne. Pastelito con mucha carne. No, ya estamos subiendo. También aquellos que no quieren la docena, se venden media. Se vende media docena también. Aquellos que quieran probarlos primero, pues se vende también media docena. ¿Cuándo quieres? Eso es. Un segundito. No carne, voy a sacar el pastelito, no se me retiren, que es ese pastel ya está listo. Aquellos que quieran pasteles me escriben al limbo, denme un segundito. Y estas cuatro. Aquí ya hay. Ya, me queda en la palangana ya la completa más. No por eso de lo que. Eso mismo. Ya regresé aquí con el pastelito ya listo, tengo uno listo. Si mi amigo me pueden acoger el teléfono y enfocarme acá para que lo vean mejor. Vuelve, ¿cuánto la docena? Ok. Como se queda esa masita, ¿ven? Suavecita, miren. Se ve bien, obvio. No, un poquito más. Ve que tienen carne. Si queda el pastelito, mira ahí.
sabroso. Mira, sabrosito. Hoy le preguntaron a contra otra. La docena para los presos, tremenda al inbox, porque depende si tengo que hacer delivery, tiene un costo adicional. ¿Vieron qué rico se ven esos pastelitos? El delivery no es mucho, es dependiendo, puede ser un $3 más, $5 más, es dependiendo del área. Porque dependiendo del área, que lo para el área que sea el delivery. Que tampoco es mucho, que tampoco es que es un fix bien alto, sino bien poquito. Que es algo, es algo para la gasolina. Como realmente la gasolina es costosa, pues tuve que, cuando hago cake para entregar, si los monto en el lugar, bueno, a menos que sea una boda, un evento grande, pues voy y los monto, y ya ese después, ese costo del montaje está incluido en el precio del bizcocho. En este caso, pues, también es igual con los pasteles y con algún producto que vayan a vender. República Dominicana. Saludos. Mi amiga de República Dominicana, de mi país vecino. Nuestros hermanos dominicanos. Y el delicioso mangú. Con el queso frito y de huevito frito y el salami, que eso es lo mejor que hay, es el mejor desayuno que hay. Bueno, los voy a estar dejando, pues tengo que seguir acá con el proyecto, quería pues compartir un ratito con ustedes. Para que vieran el proceso de cómo hago volviendo los pasteles y eso. Y aquellos que estén interesados, antes de retirarme, me escriben al inbox. A los que vean el video, cuando no esté conectado ya, simplemente me escriben al inbox de la página o a mi página personal, que es Chef Johnny Otero. Pues ahí me consiguen y me escriben al inbox. Nada, pues te doy gracias a toditos que compartieron este ratito conmigo, los voy dejando. Una linda tarde a toditos. Bye, y muchas gracias por siempre estar ahí al pendiente de mis publicaciones. Gracias y linda tarde.